Bueno, y ahora el gobierno presentó Banco Verde. Este proyecto busca ofrecer créditos y asesoramiento a proyectos agropecuarios sostenibles. Con un justo y agradecimiento, por ejemplo, a la Pachamama, fue presentado el Banco Verde. Veamos de qué se trata. Con un culto y agradecimiento a la Pachamama fue presentado Banco Verde. Se trata de una iniciativa de Agrobanco que busca financiar proyectos sostenibles, buenas prácticas ambientales, agroforestería, en comunidades nativas, entre otros. Los beneficiados accederán a créditos y asesoramiento. Básicamente la parte que tiene que ver con reforestación y con cultivos que son afines y que permiten que, por ejemplo, bajo sombra se siembre café, que contribuye a que menos plagas le caigan al café y que a la vez, por tratarse de productos de carácter orgánico y naturales, los precios en el mercado internacional los premie. Por su parte, el ministro de Agricultura, José Hernández, resaltó el trabajo que se realiza de la mano de la inversión privada en varios proyectos agropecuarios y ganaderos del país. Varios de los programas muy de la mano con el sector privado. Un ejemplo es el programa ganadero. En el programa ganadero nosotros sembramos y apoyamos la siembra de una hectárea y los privados hacen otra hectárea. De esa forma estamos avanzando muy rápidamente. De la misma forma agradeció el apoyo a proyectos que contribuyen al tratamiento sostenible del medio ambiente.